Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Arriba. Esta mañana me desperté recordando claramente lo que acababa de soñar. Una mezcla de bellos momentos en mi amado Valle Hermoso. El camino a la laguna, sus cerros de colores, la inmensidad del valle y el cielo, como solo allí puede verse. Pero el recuerdo que más me resuena, aquel arroyo que pescaba hace más de 50 años, en el cual era necesaria una gran caminata de algunas horas para llegar, ese que siempre me esperaba con agua totalmente cristalina, el que me dejaba ver sus truchas y aprender de sus movimientos, de su alimentación, un arroyo que siempre me daba la oportunidad de pescar solo con imitaciones de efímeras y terrestres. Un ambiente que junta mis grandes pasiones, truchas, aguas claras y pescar en superficie con mosca seca. Quizás es por eso que en mi sueño se me representaba como si estuviese pescando allí, en ese instante. Nos encontrábamos en Las Leñas, en el gran Hotel Piscis, y aproveché para contarles mi sueño durante el desayuno a mi hijo Pablo, a mi nieto Nehuen. Charlábamos acerca de la posibilidad de que ellos pudieran hacer la travesía como yo lo hice hace tantas décadas atrás, y la idea rápidamente los entusiasmó. Pero antes, vamos a disfrutar los tres juntos de un gran almuerzo, a cargo del chef Emiliano Damm, reconocido por su restaurante laureado con estrella Michelin. Luego, solo nos resta emprender la aventura. Bueno, ¿y cómo fue, Emiliano, tu pasión por cocinar? ¿De dónde nace? En mi familia, ellos, mi madre es una persona que le gusta mucho la cocina, y desde chico yo aprendí a estar con ella y me enseñaba a cocinar comidas caseras, ¿eh? Comida de casa, el día al día. Y me fue gustando, y era, digamos, desde chico ya era autodidacta. Ajá. Mezclaba sabores solo, trataba, inventaba de chico. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de las dos estrellas Michelin que tenés? Las dos estrellas Michelin, esas las conseguimos en Brasil, un restaurante franco-italiano que se llamaba Gamberi, en donde nosotros enviamos un mail a Michelin, y a Michelin, si le interesaba, ellos venían o no. Entonces ellos buscaron, entraron en las redes sociales para ver la calidad del servicio que tenía, y en cuanto a eso, después de 2 meses de haber enviado el mail, llegan los inspectores. Los inspectores no, bueno, ellos no te dicen quiénes son, ellos llegan como personas normales, ahí son clientes normales, solo que ellos te puntúan después, y vos después recibís la mención después de unos
40 días, 20 días, de 20 a 40 días recibí la mención y ellos te notifican para ver si vos entras dentro del guía Michelin o si entras en un buen lugar para comer dentro del guía. Y llega este jurado, llega a comer un día al restaurante, pero que no sabés. Vos mandás y ahí estás en la expectativa. Y por eso que vos tenés que tener cierto nivel de calidad y cierto nivel de productos, servicios, armonizaciones con vinos, todo, que sea de primera calidad y primer nivel, digamos, es mucha presión. Claro, claro. Emiliano, contame sobre el jabalí que hiciste para este almuerzo. Tenés que tener cebollas moradas, que no son tan ácidas y son más perfumadas. Tomate cereza, que son los chiquitos, que son más dulces. Entonces vas a hacer un contraste que se llama, donde tenés la cebolla que da el sabor y la dulzura y el perfume, y el tomate que da la cremosidad cuando ya está dentro del sartén. Ahí se coloca una manteca que hicimos, una manteca que se llama Café París. Eso es clásico dentro de las cocinas, pero les damos un formato diferente para hacerlo. Donde se le coloca alcaparras, anchoas, aceitunas negras, verdes, almendras, pasas de uvas negras, rubias, y se hace una pasta. Después se enrolla y queda una forma de un bombón. Y con eso vas aromatizando la carne. O sea, tenemos la típica cocina criolla que se cocina sobre el fuego, pero le das el toque contemporáneo de cocina. Y ahí el sabor es completamente diferente. Y la parte del lomo del jabalí que teníamos era la parte del centro, donde está bien la parte del lomo sobre arriba del animal. Ahí se cocina, tienes que saberlo cocinar, las temperaturas correctas, pues si no se te pone muy duro o el sabor del jabalí predomina todo. Y el secreto que tiene para no tener ese sabor fuerte del jabalí es la manteca de ese Café París. Gracias, Emiliano. Por nada. Muchas gracias por la cocina y por habernos contado más de tu historia. No sabía que un chef tan importante trabajaba en las leñas. Para llegar a aquel bello arroyo escondido en medio de la montaña y se necesita transitar a caballo la primera parte del recorrido, ya que se asciende por cerros muy empinados. Luego se dejan los caballos en una vega y desde allí comienza la larga caminata de unas 2 horas hasta llegar a un valle a más de 3.000 metros de altura. Mirá qué lindo y cómo queda calmado. Mirá este agua clarita lo que es. ¡Ay, qué lindo! Ah, ¡ay, quiero meter los pies al agua! Marrones, arcoíris y fontinalis tiene. Gran slam. No sé si eran 45 o 50 años que había venido. Hace mucho tiempo. ¿Tendrá trucha? Por lo menos ya estamos acá. A buscarla. Armemos y empecemos, empecemos a ver. Él dice que se veían por todos lados. Bueno. Cañita 3 de fibra, dijo el nombre. Esa era la caña. ¿Quién iba a creer que 50 años después íbamos a estar los dos acá? El nono con hijo, con nieto. Los dos acá y con una caña que se llama Benito Pérez. Exactamente. ¿Se hubiese imaginado el nono eso? Yo creo que no. No, no.
Ahí tengo una cajita transparente. Esa. Mirá qué cajita, ¿no? No me vas ni a decir que tiene muchos años. Que no es del nono, es mía. Es exactamente lo que te iba a decir. Lo que vamos a hacer, el sol lo tenemos atrás. Entonces caminemos sobre esta costa. Mira, saltó justo una. A donde está el sí. Verdecito, entra el chorro, de este lado, ahí saltó. Lo que podemos hacer es ir por este lado. Así nos quedamos, que están más encandiladas. Y de esa manera no nos ven. Creo que en esa parte, acá donde se ve contra la barranca, el primer tiro yo creo que tiene que entrar ahí en el ángulo. Y ahí se veía que estaba comiendo. Pero me voy a agachar por acá. Hasta acá. Uy, ahí la vi, está en el centro esa de la es corriente. Buena. Ahí va. Hay un montón. La voy a tirar para acá atrás. Vale. Así no asustamos las de allá. Habían truchas. ¡Qué bonita! Bueno, tenemos una noticia para el nono. Truchas hay. Siguen estando acá. Viste que siempre él nos pregunta qué aprendieron de nuevo. Exacto. Bueno, tenemos una novedad, ¿no? ¡Truchas hay! ¡Hay! Apenas cayó, la tomó, ¿eh? Sí, es una pequeña derivada. ¡Qué bonita! Ajá, ¿dónde vas? Y se fue a meter al pozo otra vez. Y se fue otra vez para allá. No sé si te diste cuenta. Él no habló del Grand Slam. Sí. O sea, pescar un arco iris. Marrón. Fontinali. Y tengo... Marrón y arcoíris. ¿Me falta una? Neve, acá hay otro. Este está lindo. Ahora, mirá el de atrás. Tienes la corriente principal y le puedes tirar uno a este lado primero para no atropellar el agua de aquel lado y después otro para allá. Y ahí se paró el viento. Vamos a empezar de afuera para adentro. Exactamente. ¿Te incomodo acá? Voy a poner un poquito más adelante. ¡Ay! ¡Moduló! Mirá, Neu, muy importante. Levanta la mosca si no se nos moja. ¿Viste que vos viste la acción de la trucha? Sí. Y clavaste. Sí. Bueno, el reflejo de un pescador, es así. Pero lo que nos va a ayudar mucho a poderlas clavar es cuando vos ves ese reflejo, trata de soportar dentro de que la trucha baje un poco. Cuando baja, ella va haciendo la presión y la mosca va quedando y se va acomodando. Y clavas hacia un costado. Perfecto. Si estamos de este lado de la corriente y la mosca viene hacia acá, clava para este lado. O clava para el otro. Perfecto. Donde te dé la idea que la trucha, si salta para allá, clavas como para acá. Bien. Cosa que te quede al contrario. Pero estuvo muy bueno porque se han animado a seguir, como dijiste vos, ¿no? El pozo no se rompió, así que va. Ahí viene perfecto.
¡Dos! ¡Dos! ¿La viste? ¡Uy, uy, uy! ¡Dos truchas! ¡Yo vi dos en el aire! ¡Dos! ¡Dos, dos! ¿Cómo dos? Para, quédate vos por ahí. Tratemos de que no llegue nuevamente al pozo. Lo que estoy pensando es cambiar esta mosquita por una que traje con diferentes materiales. Vos me decís qué te parece. Sí, pues así nos está hundiendo un poquito. Sí, se nos está hundiendo bastante. Pero esta, como tiene diferentes materiales. Bien, ¿y qué opinará el nono esto? Yo creo que mucho no le gustan esos materiales. Materiales de goma, digamos, cosas que no son materiales muy naturales. Que no sean naturales. Ah, ahí está. Eso es lo que él dice siempre. Pero bueno, flota y ¿sabes qué? Sos otra generación. Y aparte se ve muy bien. Entonces te la voy a aceptar. Ahí la vi, ahí la vi. Está sacando la cola. Ay, no te puedo creer, parece Fontinali. ¡Sí! El agua va así, acá te deja muy lento y allá es muy rápido. Si el tiro entra de acá, va a ser un giro así y va a patinar. Entonces, para la que recién acaba de tomar, nosotros nos tenemos que subir más, casi para que esté colgado y haga la deriva ahí. Y después, en todo caso, le puedes largar un ment. Ahí, en todo caso. Claro, le puedes largar un ment para que derive hacia acá. Ahí va a subir. Ay. Ahí tomó, ahí tomó. Bien, despacio, despacio. Perfecto, perfecto. Eso, 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 eso. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la caña. Eso. Perfecto. Suavecito, suavecito. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Bien. ¡Mirá lo que! ¡Wow! ¡Qué trucha! Despacito. Esto está hermoso. Cómo la tomó, el tiempo, me encantó. Oh, eso estuvo tremendo. Muy bonito. Ay, qué lindo, qué lindo. Igual lo mismo, ¿eh? Bien, excelente, excelente, excelente. Bien, 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 bien. Déjala, déjala, déjala. Levanta un poquito más. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué gordita!
Lomo cortita verde. Pero gordita. Cortita pero gordita. Bien, papi. Qué momento para tomarse una cerveza. Oh. Si tuviésemos una. ¿Te gustaría? Me encantaría. Tengo unas Patagonias en el agua. No. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Fresquitas. Patagonia. ¿Cuál querés? A ver. Verde Weiss. 24/7. Bueno, lo encontramos. O deseo. A ver, che, contame. ¿Tenés alguna foto? Contame entonces. Sacamos contame. Algo porque tiene curvas, contracurvas, barrancas, mallines. ¿Y ustedes lo vieron de la altura? Sí, claro, lo vieron y como yo te desde decía. Desde la altura. Ahora, creo que tenemos el a ver, lugar che, si hay bien. Algún... A ver. Bueno. Lo que no podemos saber es si es o no. Y si no encontramos otro. Y bueno, si no encontraron otro, descubrieron otro. Che, qué emoción. Gracias. Ese. Qué emoción que me ha dado que hayan podido uno miembro de mi familia, mi hijo, mi nieto, haber como vuelto a hacer este viaje que para mí fue extraordinario y que a mí me marcó mucho porque eso me entregó en brazos de una pasión que fue para siempre la pesca con mosca. A ver. Bueno, a ver si recordás algo. Sí, es ese. ¿Es ese? Con las barranquitas, sí, y ahí barranca. Donde pican, ahí cerquita de la barranca. Sí. Vos sabés que yo iba con una caña, era mi primera. Había pescado arcoíris, pero nunca marrones ni fontinari. Y tenía una caña de fibra de vidrio en ese tiempo y una mala atada mosca madre del Mido, porque me habían dado el dato de que era el tiempo de las langostas, de los saltamontes que andan al agua. Bueno, fantástico, era che. Ese. Oh, qué emoción. Bueno, che. Pudimos pescar arcoíris, fontinali, marrón. Las tres. Eran un poco bueno, más. Digo, ahí. Un poquito más el arroyo. Así era el arroyo. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, aquí está mi WhatsApp. Mandame todas las consultas de pesca que tengas y sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer. Etiquetanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. La verdad que yo no sé si esto fue realidad o es que lo soñé. Acompáñanos, Aguas Arriba.